que muchos soñaron ver, tierra de esperanza y de amor. En nuestro recorrido por el este del país, llegamos a la indiscutible capital de la energía. Hernandarias, distrito del Alto Paraná, es sede desde 1968 de la hidroeléctrica Acaraí, que puso fin a la era de rústicos faroles en miles de hogares paraguayos. Años más tarde, y tras superar un conflicto fronterizo, nace la monumental hidroeléctrica Itaipú. La gran identificación de Hernandarias con esta colosal empresa binacional hace que pocos recuerden el origen y los años distantes de la ciudad que lleva el nombre del gobernador Hernando Arias de Saavedra. Responsables del Museo Tacurupucú y funcionarios municipales trabajan en el rescate de su rica historia. Anteriormente esto era una selva rodeado de indígenas, Y ahí fue que vinieron los jesuitas para cristianizar y civilizar a los indígenas que teníamos aquí, de varias etnias, pero no se supo levantar esto. ¿Por qué? Porque los bandeirantes paulistas venían y atropellaban y llevaban como esclavos a San Pablo y a Río de Janeiro a los indígenas. Sufrieron mucho los indígenas y los sacerdotes de la congregación jesuítica, pero después de mucho tiempo consiguieron ellos consolidar, no atropellaban más los bandeirantes y ahí se levantó, comienza a levantarse la industrial paraguaya, esta comunidad con el nombre de Nuestra Señora de la Natividad de la Caraú, fundada en el año 1619, otros dicen 1626. Los primeros habitantes eran los nativos que estaban acá desde la Itaipú Nacional hasta Salto del Guairá. Había 37 comunidades indígenas, Aba Guaraní y Aché, que son las parcialidades que están dentro de la región oriental del Paraguay. Tienen hasta ahora los Aba acá en Acaraimí, tienen una comunidad indígena con un centro cultural. Ellos permanecieron acá, pero como los indígenas no tienen territorio, pasan al Brasil, ellos son brasileños, pasan a la Argentina y tiene la nacionalidad argentina también. La industrial paraguaya. La industrial paraguaya era un capital inglés que estuvieron también acá, creo que por 100 años. Y hay mucha historia sobre eso. Roabasto escribió líneas sobre eso. Escribió Barret también. Y en el Museo Tacurupucú tenemos ahora que es un museo acá dentro de la ciudad, organizado en orden cronológico, toda la historia acerca de la yerba mate, de la industrial paraguaya, de los trabajos que iban realizando acá dentro de la ciudad,
y de toda la historia que involucra el crecimiento económico y el crecimiento histórico de la ciudad. El único trabajo en esa época era la hierba, la madera. Y para muchos, el oro era la hierba. Desde la época de los jesuitas, del año 1600 y algo. Y luego vino la elaboración de maderas, que se trasladaba a la Argentina en jangadas. Luego de cierto tiempo, el gobierno de esa época decreta la prohibición de exportar en bruto los rollos y comienzan a trabajar en aserraderos. Y ahí la empresa industrial paraguaya levanta un aserradero grande donde había más de 100 funcionarios trabajando. Luego levanta la laminadora, luego levanta la fábrica de parquet y luego levanta también la fábrica de palmito. Como los hombres ya tenían trabajo, entonces la empresa le concede para trabajar a las mujeres. Más de 150 mujeres por turno trabajaban en esa fábrica de palmito. Entonces se llenaba de personales viniendo de cualquier lugar para trabajar en esa empresa. Todos querían trabajar en esa empresa, no era fácil. Y aquí comienza a levantarse, digamos, esta aldea. Cuando comienza a trabajar esta empresa, ya vinieron de diferentes lugares. Nosotros vinimos de Villa Rica, llegamos aquí en 3 días, porque mi padre era comerciante para abrir un negocio. Y así varios señores. Y todos tenían crédito, los que trabajaban en esa empresa. Todos tenían crédito. Y nosotros creemos de que esa empresa ha levantado, porque Hernán Darias e Itacurí y el puerto Presidente Franco eran las comunidades. Le llamaban mineros, aunque no existían minas, extraían hierba nativa. Hierba nativa desde los bosques acá del Alto Paraná. No plantaban la hierba, crecía la hierba en una cantidad inmensa. Y los ingleses empezaban a ver que la hierba era muy interesante para exportar allá. Porque ellos tienen la cultura del té y era una infusión la hierba. Era algo similar, pero consumían allá en Inglaterra. Desde acá importaban. Bueno, el mensú y el minero, muy diferente. Aquí le tenemos en este al minero. Este es el minero, el verdadero y auténtico minero, el trabajador que trabajaba en la selva para cortar las hojas de hierba, elaborar, secar y luego trasladar al secadero. Pero estos hombres eran tan fuertes que trabajaban por tarea. Y se lo pagaba por tarea. Y había el encargado de cuando pesaba todo, el encargado tenía que registrar nombre, y cuántos kilos pesó. Y el famoso cuajú. Y a ese que registra, sabe sumar, escribir, restar y cubicar la madera, se le dice mensú, porque trabajaba mensualmente. Y esto no, esto era minero o tarefero, porque trabajaban por tareas. ¿Comprende? Por eso la única música que nosotros concordamos, una música paraguaya titulada Minero Sapucay. Probá el nuevo polvo Guairá Deluxe. Elimina el 100% de las manchas en un ciclo de lavado normal. Y su fórmula mejorada cuida tu lavarropas. Nuevo polvo Guairá Deluxe es un producto del Grupo Cavallaro.
Trabajamos día y noche para que te sientas orgulloso de nuestra entidad. Crecemos con Añacoa, la obra hidroeléctrica más importante encarada en democracia. Roca, hierros, cemento, haga frío o calor. Trabajamos para vos y podés visitarnos allí donde generamos energía y cuidamos el medio ambiente. Yacyretá es tuya, es nuestra. Vení a conocerla. En el capítulo Hernán Darias, visita obligada es la central hidroeléctrica de Itaipú. Considerada una de las maravillas del mundo moderno, ostenta el récord mundial de producción y generación de energía eléctrica. Tras recorrer los diferentes sectores de la gigantesca estructura, los encargados de la sala de supervisión y control nos ilustraron sobre el trabajo de operadores paraguayos y brasileños en el punto de comando de la binacional. Este sector pasa desde hace algunos años por un proceso de modernización, con el reemplazo de los veteranos y rendidores equipos analógicos por otros digitales, con tecnología de avanzada. Antes de la represa de Itaipú había una zona rocosa en el medio del río Paraná, donde los capitanes de barco conocían ese lugar, porque estaba en el medio. Si el río era bajo, se veía esa gran roca más o menos de 100 metros cuadrados. Y si el río era alto, los capitanes de barco tenían que conocer ese lugar, pero nunca hubo accidente. Y esa zona rocosa se le denominaba Itaipuité, el nombre indígena, Itaipuité. Y los brasileros no sabían pronunciar el guaraní y se quedó en Itaipú. Itaipú es una empresa que surgió por la necesidad de dos países. En los años 60, Paraguay y Brasil se vieron con un problema, con un inconveniente. La población y las industrias en ese tiempo comenzaron a crecer muy aceleradamente, muy rápido, que ambos países ya de repente no tenían una fuente de energía suficiente para poder abastecer a energía a todas esas personas en las industrias que iban creciendo y creciendo. De ahí surge la idea de construir una represa hidroeléctrica en el medio del río Paraná, entre Paraguay y Brasil. Y hoy podemos ver que eso fue posible gracias a la integración de dos países, entre Paraguay y el Brasil. Hoy en día Itaipú Binacional tiene 20 turbinas, son 10 turbinas para el lado paraguayo, 10 turbinas para el lado brasileño. Cada turbina puede producir 700 megavatios. Como tenemos 20, hay una potencia instalada de 14.000 megavatios, que serían allá donde están ubicados los tubos blancos. Y esta cantidad de agua, esta agua inmensa que estamos viendo salir, sería prácticamente el agua al vertedero. El vertedero consta de 14 compuertas que se dividen en 3 canaletas. Su función no es de producir energía, es de regular el nivel del agua que tenemos detrás de toda esta majestuosidad. Bueno, bienvenido entonces a la sala de supervisión y control de la Itaipú Binacional. Este es un lugar de trabajo en donde se trabaja en un ambiente binacional, tanto brasileños como paraguayos. Posee como característica que es un régimen de trabajo de turno rotativo. Tenemos 4 turnos de 6 horas y cada turno está integrado por 11 personas. Entonces aquí digamos que hoy coexisten y conviven lo que es la tecnología digital, que es el sistema digital, que es el sistema SCADA, y también tenemos lo que es el sistema analógico, que se utilizaba y se sigue utilizando hasta hoy en día como retaguardia. Entonces conviven esas dos tecnologías.
Nuestro sistema principal es el sistema SCADA, que es el que utilizamos para el control y supervisión de toda la usina. Y tenemos el sistema retaguardia, que es el sistema que nosotros le llamamos que es el sistema convencional y el sistema analógico de antes, ¿verdad? Entonces, haciendo un poco de historia, cuando empezó la usina no existía el sistema digital. Simplemente teníamos los paneles convencionales, que le llamamos el sistema analógico, y los operadores operaban y comandaban la usina desde el sistema convencional. Después se implementó más adelante el sistema digital, que es el sistema SCADA, y ese hoy en día es nuestro sistema principal, pero no prescindimos del sistema convencional antiguo porque sirve como retaguardia en caso de indisponibilidad del sistema principal digital, o también en caso de algún mantenimiento que le hagamos al sistema digital. Entonces asume de esa forma el sistema convencional, entre paréntesis, antiguo, ¿verdad? Entonces acá el operador cuida de la usina, da comandos de parada y partida de máquina. Todas las alarmas caen acá en el sistema supervisorio, que es el sistema SCADA. Entonces, de acuerdo a la clasificación de la alarma y a la criticidad de la alarma, el operador tiene que ir a hacer una inspección en campo. Esta es una sala que mira un poco más la usina, de la usina para el interior de la usina, los equipos que funcionan y que operan tanto para la generación como para la transmisión. Además de verificar alarmas y encargarse de rutinas de inspección, para que digamos que la gente tenga idea de qué es lo que se hace acá, como es la sala de control y supervisión central, nosotros, por ejemplo, una unidad generadora que está parada, partimos esa unidad, partimos la unidad y la sincronizamos para atender una necesidad del sistema, damos los comandos para parar la unidad generadora. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos el vertedero abierto, la canaleta izquierda, por una condición hidrológica. El comando para abertura de esas compuertas partieron aquí de esta sala de control. O sea que todo lo que son los comandos de los equipos de la usina las tenemos aquí y las hacemos aquí dentro de la sala de control. O sea que esto es la parte central, el corazón de la usina. El vertedero ahora mismo está con un caudal de 4.200 metros cúbicos por segundo. Entonces, muchas veces nos hablan de ese caudal y no conseguimos, digamos, mensurar, dimensionar un poco lo que es eso. El sistema eléctrico paraguayo, Itaipú le está suministrando en este momento 3.300 megas. Entonces, y por el vertedero está pasando 4.200 metros cúbicos por segundo. O sea que por el vertedero está pasando más agua de lo que necesitamos para alimentar Paraguay. Probá el nuevo polvo Guairá Deluxe. Elimina el 100% de las manchas en un ciclo de lavado normal. Y su fórmula mejorada cuida tu lavarropas. Nuevo polvo Guairá Deluxe es un producto del Grupo Cavallaro. La hidroeléctrica de Itaipú no solo es una gran generadora de energía, sino además un destino turístico regional. Cientos de miles de paraguayos y extranjeros visitan anualmente esta imponente muestra de la ingeniería, que asombra por sus dimensiones y características. Las autoridades locales pretenden que al recorrido por la represa se sume la presencia de los visitantes en la ciudad, prolongando su estadía y generando más recursos para los emprendedores
vinculados a la hotelería y al sector gastronómico. Para lograrlo, Hernandarias crece en servicios y cuenta con Itaipú y sus atractivos como punto de partida para captar un flujo cada vez mayor de turistas. Quiero también que sepan que Itaipú Binacional no es solo una estructura, no es solo prácticamente la ingeniería moderna, la ingeniería civil, la ingeniería electromecánica, es mucho más que eso. Hoy en día tenemos aproximadamente por año más de 800.000 visitantes que no visitan por año en los horarios establecidos de lunes a domingo y también feriados en la central hidroeléctrica, que sería prácticamente, tenemos 4 horarios por la mañana, a las 8, a las 9, a las 10, a las 10 y media y durante la tarde, la 1, a las 2 y a las 2 y media en la tarde. Esta visita se hace por previa reserva, llamando al 061-599-8040 o 061-599-8094. Cada una hora hay un documental previo que muestra la historia y la construcción sobre la obra y luego se van en un bus prácticamente particular de la empresa que tienen un guía que les va explicando todo lo que van viendo en el camino y más o menos resumiendo lo que vieron en el documental de Itaipú. Estuvimos hablando de las compuertas del vertedero, que sería lo que tengo acá atrás. Son 14 compuertas que se dividen en 3 canaletas. Como hablamos, no producimos energía en este lugar, regulamos el nivel del agua. Esto que estamos viendo es prácticamente muy difícil de ver, de apreciar. Prácticamente la última vez que ocurrió, tengo entendido que fue en 2019. Y ahora estamos en 2023. Entonces prácticamente tuvieron que pasar 4 años más o menos para que esto pueda ocurrir en vuelta. Y como les digo, ahora mismo está pasando aproximadamente 4 millones de litros de agua por segundo. El agua que vemos ya no se utiliza para generar energía, ya es un agua que continúa su curso natural. La capacidad máxima del vertedero es de 62.200.000 litros de agua por segundo. Esto equivale a 40 veces más que el caudal de las cataratas de Iguazú. Por lo tanto, gente, mucha agua puede pasar por aquí. Ahora sí ya nos encontramos frente a la presa principal de Itaipú Binacional, que es donde están ubicadas las 20 turbinas. Son 10 turbinas para el Paraguay, son 10 turbinas para el Brasil. Los tubos blancos que ven aquí detrás son llamados de conductos forzados. Cada tubo mide 10,5 metros de diámetro y por cada uno de esos tubos, por más que no parezca desde aquí, pasan 700.000 litros de agua por segundo. Para tener una idea, 2 tubos equivalen al caudal normal de las cataratas del Iguazú. ¿Está bien? Las turbinas están prácticamente ubicadas a 80 metros debajo de cada tubo blanco. Entonces prácticamente la función del tubo blanco es de conducir el agua desde la altura hasta 80 metros, que es donde están las turbinas. El agua pasa por el tubo blanco, va hasta la turbina, impacta el agua a la turbina y hace girar para que la turbina que está conectada por un generador pueda girar y así producirse la energía eléctrica. También tenemos el río Paraná, el colosal río Paraná, que tiene 60 metros de profundidad esta parte. Y el agua que ven podemos decir que ya es agua turbinada, agua que ya pasó por las turbinas, agua que ya generó energía eléctrica y va a continuar su curso natural agua abajo. También quería comentarles que tenemos otros atractivos turísticos. Tenemos la reserva de Tatiyupí, tenemos el modelo reducido, tenemos la reserva Itabó también, que hoy en día es un nuevo atractivo, está un poquito más alejado, pero vale la pena visitar. Tenemos también así la iluminación monumental, que es prácticamente la represa iluminada de una manera muy especial durante la noche, los viernes y los sábados. Hoy en día, aparte de los turistas paraguayos, de los compatriotas, también tenemos turistas argentinos, brasileros, europeos, por ejemplo de Alemania, nos visitan de Suiza, nos visitan de Francia. Por lo tanto, prácticamente este es un punto muy importante de atractivo turístico en la región. Hace unos años se inauguró la Avenida Gastronómica, que es una avenida que está acá cerca, como parte de lo que es la costanera de Hernandarias. Esa era la primera etapa. La segunda etapa era la construcción de la playa y ahora estamos en la tercera y cuarta etapa. En la tercera etapa se va a hacer un parque barrial que están iniciando las obras civiles ahora. En esa zona ya se abrieron como 4 locales gastronómicos. Hay una pequeña inversión. También dentro del casco urbano de la ciudad, la oferta gastronómica aumentó. Y la costa de la Caraí. La costa de la Caraí tiene las fincas, porque tenemos 2 represas dentro de la ciudad. La Itaipú Nacional y a Caraí. Esto formó un lago y en ese lago se aprovecha para deportes náuticos, como dije, las fincas, que tienen sus peculiaridades y singularidades. Hay uno que tiene un público más joven,
tiene una cama flotante, una habitación flotante dentro del agua, tiene buses que decoraron, aumentaron como una habitación, tiene piscinas con vistas infinitas. O sea, el target, el público joven. Y hay otro que es volcado a las familias, que es volcado a los visitantes mochileros, tienen zona de camping. Se inauguraron como, se habilitaron, perdón, 8 fincas nuevas el año pasado. Tenemos una mesa de diálogo con la gente de Ciudad del Este y Presidente Franco. Queríamos hacer un corredor turístico porque se tiene pensado que el puente de la integración, que es el segundo puente de Foz de Iguazú con Presidente Franco, va a ser para vehículos pesados. Tenemos entendido que el turismo va a ingresar por ahí. Franco tiene su atractivo. Tiene el Moisés Bertoni, tiene el Hito de las Tres Fronteras, Salto del Mondavé y tiene algunos parques de ecoaventura también. Entonces, integrar lo que nosotros tenemos, no tiene Franco. Lo que Franco tiene, nosotros no tenemos y Ciudad del Este lo mismo. Entonces, ¿por qué no vendemos la región del Alto Paraná? Al vender la región del Alto Paraná, ganamos todos. Entonces, tenemos la oferta del complejo, Acaraí y la oferta hotelera. La oferta hotelera está bien diferenciada. Ahora tenemos una capacidad de 890 camas, geográficamente bien estructurado. El Paraná Country Club tiene un hotel espléndido que se llama Vicini, que es un capital indio. Hotel Las Ventanas, Hotel Casa Blanca y La Tour, que está dentro del Paraná Country Club. Toda la costa de la Caraí que tiene alojamientos y del casco urbano de la ciudad también. Posadas turísticas y hoteles. Está en aumento, están creyendo la gente que con el turismo se va a poder lograr generar mayor movimiento de dinero dentro de la ciudad. Y esa es nuestra misión. Facilitarle el enlace del turista con los servicios dentro de la ciudad. Sarampi.